Amados hermanos, muy buenos días. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, acompáñenos en la oración de apertura a este servicio en honor a nuestro Creador. Oh bendito Señor Jesucristo, invocamos y pronunciamos tu santo nombre, porque es el nombre sobre todo nombre en el cual podemos ser salvos, liberados. Es el nombre donde podemos adquirir protección, salud, misericordia y consuelo. Señor Jesucristo, te invitamos a este lugar que hemos diseñado para que tú nos visites cada mañana y voces tu poderosa palabra y que tu nombre sea enaltecido y glorificado. Padre Celestial, venimos con expectativa a recibir tus bendiciones y a que tu pueblo sea una perfecta unidad contigo, Señor. Tú habitas en una perfecta unidad. Háblanos de corazón a corazón. Te damos la bienvenida, bendito Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo te agradecemos. Amén. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas obtendrán. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas obtendrán. Obtendrán, volarán, volarán como águilas, correrán y no se cansarán, andarán y no desmayarán. Enséñame, oh Señor, a esperar. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré. Es fiel mi Señor, en toda lid no me dejará. Yo vivo por fe, Él me guardará. Aleluya, vivo por fe en mi Salvador, no temeré. Es fiel mi Señor, en toda lid no me dejará. Yo vivo por fe, Él me guardará. Vendrán tempestades, lo sé yo muy bien. La puesta del sol faltará. Amigos, dejarme lo pueden también. Jesús siempre me sostendrá. Vivo por fe en mi Salvador. No temeré. Fiel mi Señor, en toda lid no me dejará. Yo vivo por fe
vendrá otra vez el Señor. Al cielo Él nos llevará. Allí cesarán el afán y el temor. Y Dios solo dominará. Aleluya. Vivo por fe en mi Salvador. No temeré. Es fiel mi Señor. Y en toda lid no me dejará. Yo vivo por fe. Él me guardará. Vivo por fe. Aleluya. Vivo por fe en mi Salvador. No temeré. Es fiel mi Señor. Y en toda lid no me dejará. Yo vivo por fe. Él me guardará. Yo vivo por fe. Él me guardará. Aleluya. Con este canto recibimos la palabra en este día. ¿A quién iré? Sol. ¿Y a quién iré? Si tú eres palabras de vida, ¿a dónde corre? No hay dónde correr. ¿A quién iré? Si tú eres palabras de vida, ¿a dónde corre? No hay dónde correr. He corrido a mi entendimiento. He confiado en la voz de mi corazón, pero me ha fallado. Me ha fallado. ¿Y a quién iré? Si tú eres palabras de vida, ¿a dónde corre? No hay dónde correr. He corrido a mi entendimiento. He confiado en la voz de mi corazón, pero me ha fallado. Me ha fallado. Entonces corro a la roca eterna. Me paro firme en la pura palabra de Dios, que no ha fallado. Aleluya. No ha fallado. Oh, palabras para restaurar luz en la oscuridad. No hay otra ciudad de refugio para mí.
palabras para restaurar luz en la oscuridad. No hay otra ciudad de refugio para mí. Palabras para restaurar, aleluya, luz en la oscuridad. No hay otra ciudad de refugio para mí. ¿A quién iré? Si tú eres palabras de vida, ¿a dónde correr? No hay dónde correr. ¿A quién iré? Si tú eres palabras de vida, ¿a dónde correr? No hay dónde correr. He corrido a mi entendimiento, he buscado en la voz de mi corazón, pero me ha fallado, me ha fallado. Palabras para restaurar luz en la oscuridad. No hay otra para restaurar luz en la oscuridad. No hay otra ciudad de refugio para mí. ¿A quién iré? Amados hermanos, muy buenos días. Una vez más, me place saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Antes de inclinar nuestros rostros, quisiera invitarles a que abran juntamente conmigo sus escrituras en el libro de Revelación, capítulo 10, versículo 7. Estamos contentos con nuestro Padre Celestial por el privilegio que Él nos da de poder cada mañana, cada día, hablar de Él. La palabra del Señor dice en el capítulo 10, versículo 7 del libro de Revelación lo siguiente: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Si fueran tan amables, capítulo 1, versículo 20. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Capítulo 2, verso 8, por favor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Inclinen sus rostros, por favor, juntamente conmigo. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por el privilegio y el honor que tú nos das de una vez más, Señor, poder juntarnos alrededor de tu palabra, alrededor de la enseñanza.
Señor, como todos los días, me entrego a ti humildemente, reverentemente y en el temor de Dios. Te ruego, por favor, que tú, Señor, nos ayudes en esta mañana, como todos los días, con la exposición de tu palabra. Y te ruego, como siempre, que no permitas, Señor, que yo me vaya a desviar del blanco, que eres tú. Ayúdame y ayúdanos. Y te ruego, Señor, por los que están haciendo una parte a su tiempo para acompañar esta transmisión, que los bendigas a ellos juntamente conmigo. En tu nombre precioso me entrego y me encomiendo, reconociendo, Señor, lo torpe, lo inútil que somos, pero al mismo tiempo sabiendo, Padre Celestial, que tú eres el Todopoderoso, el autoexistente, el mismo de ayer, hoy y por siempre. Señor, si yo faltara, si algún hombre faltara, no habría diferencias, pero si tú faltas, nos faltaría todo. Permite, Señor, que podamos entender esto, que tú eres nuestro todo y fuera de ti no hay nada ni hay nadie. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, así yo te lo pido. Amén. Amados hermanos, una vez más, muy buenos días. Es un privilegio para mí y mis compañeros cada mañana acompañar esta transmisión. Debo de decir que es un inmenso privilegio, un magno honor de parte de Dios para nosotros poder estar sirviéndole a Él cuando estamos sirviéndole a ustedes. Antes de continuar con esta enseñanza que hemos empezado por la gracia del Señor, debo de hacer notar lo siguiente. Este espacio tiene como fin que usted, mi hermano, mi hermana, mi amigo, se enamore cada día más de Jesucristo. Amen. ¿Quién es Jesucristo? Él es nuestro todo. Sin Él, no somos nada. Sin Él, Pablo no es nada. Por eso es que se le dijo a Pablo, cuando empezó a quejarse por esa dolencia que tenía en su vista, bástate con mi gracia. Porque gracia es el amor de Dios que nos elige. Amen. Jesucristo es nuestro motivo y nuestro objetivo. Jesucristo es nuestro blanco. Y este espacio tiene como fin que el creyente pueda interesarse un poco más en su relación con el Señor Jesucristo. Si podemos lograr, con el favor de Dios, que al menos uno encuentre una plena relación con su Señor, entonces todo el esfuerzo que significa sacar adelante estas transmisiones, claro, es solo un esfuerzo pequeño, no significa nada, tendrá un sentido. No es nuestro fin entretenerles, no es nuestro fin ofrecerles a ustedes alimento chatarra, no. Hay un fin del cual somos prisioneros y este fin es Jesucristo. Él es el que nos despierta, Él es el que hace que nos acostemos tarde, Él es el que hizo que conozcamos este mensaje, Él es el que hizo que vivamos en este tiempo. ¿Cómo me hubiera gustado vivir en los tiempos del apóstol Pablo? Amo a Pablo. ¿Cómo me hubiera gustado estar al lado de ese hombre tan poderoso como Ireneo? Como Martín, Colombo, Lutero. ¿Cómo me hubiera gustado conocer a John Wesley, este predicador de rodeo, este hombre que predicaba 4 o 5 veces por día? A veces predico 3 veces diarias, a la semana 14 o 15 veces. No significa nada al lado de lo que predicaba Wesley. ¿Cómo me hubiera gustado conocer en persona a Charles Spurgeon? Cuando yo era un niño cayó en mis manos un libro que tenía por título El Príncipe de los Predicadores, Charles Spurgeon.
Amo a Charles Spurgeon. Qué joven para poderoso, para potente. 16 años ya predicaba. A los 20, siendo soltero, ya era pastor en un tabernáculo en Inglaterra. ¿Cómo me hubiera gustado conocerle? Pero a Dios no le plació. A Dios le plació manifestarnos en el tiempo del fin. En el tiempo más horrible, en el tiempo más oscuro, más pecaminoso, más pecador, más religioso, pero al mismo tiempo en el tiempo más glorioso. Porque todo lo que predicó Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Juan Hus, Calvino, Cancel, lo que predicó nuestro precioso Charles Spurgeon, se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y si nos distraemos, se nos puede pasar por alto. Cuando Jesús estaba en la tierra, se predicaba todavía que el Elías había de venir. O sea, el mundo religioso de los días de Jesús falló doblemente. Falló en no reconocer a Elías. Amen. Y falló en no reconocer al Mesías. Hoy no va a ser diferente. El mundo está fallando doble. Y lo he predicado y me han escuchado decirlo. Y yo me paro por lo que estoy hablando. Claro está, no soy el dueño de la verdad. ¿Cómo podría yo decir eso? La verdad somos todos nosotros, por la gracia del Señor. Pero me paro por lo que estoy expresando. Aún en este mensaje precioso, la gente no sabe quién es el mensajero de esta última edad. Y si hace 2000 años se falló en recibir al precursor y por consecuencia recibir al Mesías, díganme si en estos días gloriosos que nos ha tocado vivir no se cometerá el mismo error. Al notar que así es, yo tengo una responsabilidad con el Señor y es de predicar la palabra. No de decir que Dios va a enviar a Elías. Dios ya lo envió. Dios ya envió a Elías. Y el mundo lo ha pasado por alto. No se ha dado cuenta. Cuando yo conocí por la gracia de Dios este mensaje, naturalmente me enamoré de él. Amen. Y usted pudiera decir, pero tenías 12 años. ¿Y qué tiene que ver eso? No hay una norma que diga que debo de ser adulto para enamorarme y aceptar el mensaje. No hay, esta es para toda criatura. Y a Dios le plació que así sea. Era bautista cuando recibimos el mensaje y todavía lo soy. Y yo naturalmente caminaba con esos panfletos o folletos pequeños y hablaba de este mensaje a la altura de mi entendimiento. Yo estaba convencido, era crédulo, creyente, de que todo el mundo sabía que Dios había enviado un mensajero. Es importante que el mundo sepa que Dios envió un mensajero. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que el mundo sepa que Dios envió un mensajero? Porque si el mundo llega a entender que Dios envió un mensajero, naturalmente se preguntará, ¿y cuál es el mensaje que trajo? Para cada edad hubo un mensaje. Cuando miramos Apocalipsis 2 y 3, vemos los siete mensajes para las siete iglesias y cada uno es diferente. Aunque cada uno tiene la presentación, el saludo y el mensaje, cada uno es diferente. Naturalmente, hoy yo no voy a predicar lo que predicó Martín Lutero.
creo lo que él habló. Sí, Señor, como creo en lo que predicó John Wesley. Sí, creo todo lo que habló este joven precioso Charles Spurgeon. ¿Cómo no? Pero estoy viviendo 200 años después. Estoy viviendo junto con ustedes en los días de la voz del séptimo ángel. Si me preguntaran bíblicamente en qué día estamos viviendo, disculpen, naturalmente es sencilla la respuesta. Estamos viviendo en los días de la voz del séptimo ángel. No estoy viviendo en los días de la voz del sexto, porque no se podía grabar la voz en esos días. No había manera de grabar la voz de Lutero. Tenemos escritos, recopilaciones de los sermones de Lutero. Lutero predicó una serie de mensajes intitulada Carta a los Romanos. John Wesley tuvo su experiencia personal con Jesucristo cuando leyó el tratado de Carta a los Romanos predicada por Martín Lutero. John Wesley viajó a los Estados Unidos para desarrollar su ministerio. Llegó a la ciudad de Filadelfia y le fue mal. Regresó derrotado a Europa. Y fue allí cuando llegó a sus manos Carta a los Romanos. No la carta del apóstol Pablo, sino una serie de sermones de Martín Lutero, Carta a los Romanos. Y con estos sermones, él, John Wesley, tuvo su experiencia personal con el Señor. Porque simiente no persigue simiente. Hijo de Dios no persigue hijo de Dios. Entonces este espacio es para resaltar el nombre de Jesucristo. Y este estudio es referente a las siete estrellas y a las siete iglesias. Hemos dicho y me han escuchado, y voy a hablarlo despacio. He repetido lo que el hermano Branham enseña. Que ninguna estrella tiene luz propia. Y cuando me refiero a las estrellas, naturalmente entre ellas está William Marion Branham. O sea, ninguna estrella puede brillar sin que haya un sol de justicia, que es Jesucristo. Este espacio no es para hacer a un lado a Jesucristo. No. Todo es Jesús. Me escuchan por la gracia de Dios repetir diariamente que Él es el que se paseaba por en medio de los candeleros. ¿Quién es ese Él? ¿William Branham? No. Es el que estuvo muerto y ahora vive. ¿Quién es el que estuvo muerto y ahora vive? Jesucristo. Y eso lo hace diferente a todos los hombres. Entonces yo no estoy predicando que Dios va a enviar un Elías. Ya lo envió. Mi trabajo, mi papel es ser un megáfono del mensaje que ya Dios trajo. Me han escuchado repetir Amós. Cuando el león ruge, ¿quién no tiene miedo? Cuando habla Jehová, ¿quién no profetizará? ¿Habló Jehová? Sí, Señor, ya habló. ¿Cómo habla Jehová? Amós 3:7. No hará nada el Señor Jehová aquí en la tierra sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Esa es la manera de Dios. Yo no la escogí. Él la escogió. Él consideró que era la mejor manera de darse a conocer a través de sus profetas. Nosotros no adoramos a esos profetas. Esos profetas son nuestros hermanos. Sí, mayores. Hay hermanos mayores en la familia. Por ejemplo, yo soy el hermano mayor
en mi familia. Voy a invitar a mi hermano Josec. Adelante, joven. Póngase ahí, por favor. Es mi hermano José. Somos hermanos de carne y sangre. Soy su mayor. Aunque él parece el mayor. Y él es bonito, yo no. Pero así es, todas las familias tienen hermanos mayores. Muchas gracias, joven. Todas las familias. Y la primera familia, la primera edad, tenía un hermano mayor. Era Pablo. Era el referente. Pero nadie adoraba a Pablo. Pablo decía, sed seguidores de mí. Sean imitadores de mí. Así como yo sigo e imito a Cristo. Un hermano mayor es una referencia. Ser hermano mayor para mí es un magno privilegio. Yo me humillo. Me siento mal por el respeto y la reverencia y la consideración que mis hermanos menores me dan. José, Jesús, María y hasta mi hermana Sonia, que tiene ya 47 años. Me humillo, se me cae el rostro. Entonces me di cuenta que ser un hermano mayor es un regalo de Dios, es un privilegio, pero al mismo tiempo es una responsabilidad. Porque mis hermanos me dicen, tú eres mi segundo padre. Y es una bonita frase, qué hermosa frase. Pero al mismo tiempo es un peso en mis espaldas, porque eso quiere decir que de alguna manera ellos me están mirando, me están observando, soy un ejemplo para ellos. Y debo de ser un ejemplo en todo sentido de la palabra. Y tengo tantas fallas, tantos errores. Y le digo a Dios, ten piedad de mí. Entonces, este espacio tiene solo un fin. Poner ante ustedes el conocimiento de la palabra del Señor. Y colocar, como me escucharon diseñar o me vieron diseñar, en el blanco a Jesucristo nuestro Señor. Vivimos en días donde a Jesús se le ha sacado de su lugar. Y ya se colocó a William Branham como el nuevo nombre, como Dios. Bueno, nosotros somos contrarios a eso. Pero la gente tiene derecho a creer. No vamos a pelear. Si peleamos contra eso, fortalecemos ese espíritu. Pero sí podemos marcar nuestra posición en la palabra. Oye, Israel. Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, y el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo. No es William Branham. William Branham es una estrella, no pequeña, una estrella grande. Claro que sí. Blanco, blanco, negro, negro. Vamos a ser claros. Es una estrella. El más grande profeta de todos los siglos. No solo un profeta, sino también una señal. La señal de que la venida del Señor es eminente. La señal de que debemos de prepararnos. La señal de que estamos a puertas de salir de esta tierra y de entrar a esa tierra prometida donde hay y donde fluye leche, donde fluye miel, donde no hay muertes, donde no hay lamentos, donde no hay decepciones, donde no nos tratamos mal, donde no hay divorcios, no hay separaciones, donde ya no hay despedidas. Entonces este espacio tiene ese fin. Por la gracia del Señor, tenemos ya 2 días hablando un poquito de Esmirna. Tengo el privilegio de estar acompañando este estudio con mi esposa. Yo leo en el portugués, traduciéndolo al español audible, y mi esposa me va chequeando y corrigiendo algunas fallas gramaticales y de pronunciación. Y al leer, yo quisiera
hacer notar cada párrafo. Es difícil ahora para mí correr y desplazarme con rapidez, porque todo es enriquecedor, todo tiene un mensaje, todo tiene un fondo y un trasfondo. Entonces, estoy yendo lento, como para que no me malinterpreten, como para que podamos degustar, probar el sabor de la esencia de la palabra del Señor. Entonces, por la gracia del Señor, estamos mirando el transcurrir de las siete edades de la iglesia del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene una iglesia que ha pasado por siete edades. Ya sabemos que en el Antiguo Testamento también hubo una iglesia. Los llamados fuera, los que salieron de Egipto y se convirtieron en la iglesia del Señor, también tuvieron sus siete edades de la iglesia y también tuvieron su séptimo mensajero, su Elías, que fue el precursor de la primera venida de Cristo. Amén, hermanos. A través de este estudio estamos mirando dónde comenzó la falla, dónde se dio el error. Hemos visto y he tratado de que se note cuán importante es no perder de vista las lecciones que podemos recoger del registro histórico de los hechos y acontecimientos por los que la iglesia atravesó a lo largo de estos últimos 2000 años. Ahora nos estamos centrando prácticamente en los primeros 300 años de la iglesia. El mal no entró de la noche a la mañana, entró de una manera disimulada, entró como cuando alguien camina para no despertar un niño, sin hacerse notar, vestido de inocencia, de blancura, de santidad, vestido y forrado de la palabra, así entró. Ahora, por la gracia del Señor, estamos mirando la segunda edad de la iglesia, y esta es la iglesia de Esmirna. Hemos estado viendo algunos rasgos que describen esta edad. Hemos visto el escenario, el entorno histórico donde esta iglesia se levantó, los templos que se levantaron, a Zeus, a Cíbele, y todo lo que eso significaba. Hemos mirado dónde se asentó esta ciudad, cuál es el significado de su nombre que al final tiene un impacto en su carácter. Hemos visto quién es su mensajero, cómo se escogió a este mensajero. Hemos estado mirando dónde está la falla. Hice mención a lo que enseñó el hermano Pablo G. García, que cuando Dios nos muestra un error, dijo, cuando Dios te muestra un error, no te lo muestra para que lo critiques, para que lo ataques, no, para que no lo hagas. Cuando veo un error, yo, Jorge Scavarrossi, me muerdo la lengua para no criticarlo, porque hay un refrán que dice, no escupas al cielo porque te ha de caer. ¿Qué hago yo cuando veo un error, una falla? Inmediatamente, como un resorte, algo dentro de mí hace que yo diga, ten misericordia de mí. Amen. Sí, Señor. Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame. No vayas a permitir que me pase eso. No vayas a permitir que me suelte de tu mano. No vayas a permitir que me llene de soberbia. No vayas a permitir que crea yo que tengo la razón. No vayas a permitir que yo me crea indispensable y que el mundo no gira sin mí. No, el mundo sigue girando. No vayas a permitir que me crea con derecho a hacer lo que yo creo. Yo sé quién soy. Yo soy nada. Hemos mirado el saludo
cómo es que se escribía las cartas, un saludo, una congratulación, una bienaventuranza y el mensaje. Hemos visto que habían dos iglesias, la natural y la espiritual. Y estas dos iglesias no nacieron en Esmirna, nacieron en Éfeso. Allí fue el génesis, el origen o el principio de todo. Y hemos mirado que en Éfeso se levantó un grupo. Y estos eran los nicolaitas. Y los efesianos resistían a los nicolaitas. Los nicolaitas se inclinaban a la organización. Se inclinaban a la jerarquía. Se inclinaban a los títulos. A eso se inclinaban. Y eso empezó en Éfeso, pero de una manera tenue, inocente, superficial. Pero aquí en Esmirna ya se empoderó. Ahora sí, ya tiene más fuerza. Ya se organizó. Ya se estableció. Ya se hizo la jerarquía. Se hizo una organización que está camino a denominarse, porque aquí todavía no se denomina. Va a llegar un momento en que se va a denominar. La palabra denominar significa hacerse de un nombre, nombrarse, ponerse un nombre. Hermano, ¿de qué religión eres tú? Hace 30 años o más, una iglesia en nuestro país, no del mensaje, estaba teniendo mucho éxito. Su pastor, el hermano Capurro, era muy nombrado. Y en esa iglesia estaban congregando mis parientes, los Scabarrossi. Y me invitaron. Y yo fui en la zona más exclusiva del Perú. Y naturalmente todos los creyentes eran de alta alcurnia, de alta sociedad, de mucha economía. Y recuerdo cuando llegué a semejante templo y quise entrar, que un diácono me puso la mano y me dijo: usted no puede entrar. Y le dije: disculpe, ¿no es una iglesia? Sí, pero para entrar tú tienes que decirme de qué iglesia eres. O sea, derecho de admisión. Ah, le dije, sí, yo le puedo decir de qué iglesia soy. Y me dijo: ¿de qué iglesia es usted? Yo soy de la más antigua de todas. ¿Y cuál es esa? La que nació en el día de Pentecostés. Se hizo a un lado y me dijo: adelante, puede usted pasar. Amén. Muy bien. Este grupo de los nicolaitas se originó en la primera edad. Y se fortaleció por el descuido. Porque la segunda generación de los efesianos aflojó. Amen. Descansó, se relajó, dejó de trabajar. Entró en un estado de ocio. Y de esto se aprovechó el diablo. Y entró alguien inclinado a la organización. Cuando miro a la luz de la palabra el tiempo que nos ha tocado vivir, por cierto, días difíciles, de mucha oscuridad, yo me pregunto, Jorge Scabarrossi se pregunta, ¿dónde empezó todo? Naturalmente la respuesta que brota de mi corazón me lleva al mensaje y a lo que el hermano Bannan dijo, que todo lo que empieza bien, termina bien. Y todo lo que empieza mal, termina mal. Esta es una clave, una llave para nuestra vida. ¿Quiere un buen final? Empiece bien. Entonces, ¿dónde está la falla? ¿Por qué es que hemos llegado a este siglo donde hay tanta oscuridad, tanta confusión, tanto engaño religioso? ¿Cómo es que hemos llegado así? ¿Cómo es que ahora esta iglesia que se dice ser la madre de todas
es identificada en las Escrituras como la grande ramera, como la grande prostituta, como la que ha fornicado con todos los reyes de la tierra. ¿Cómo es que a esta iglesia se le llama ahora la sinagoga de Satanás? Ahora, si miramos cronológicamente, la iglesia católica, porque no hay ningún registro, no nació en Pentecostés. Esta nació el año 325. Después de la muerte del último apóstol en Nicea. ¿Por qué es que nació después de la muerte del último apóstol? ¿Por qué es que se hace mención de esto? Es tan importante, no lo había notado. Porque habían apóstoles originales. Claro que todavía los hay. ¿Cómo que no? Efesios 4:11 así lo dice. Si no hay apóstoles, entonces la palabra del Señor ya falló. Pero habían 12 originales. Amen. Testigos. Usted no los iba a engañar a ellos. Usted no les iba a dar gato por liebre. Y estos se hicieron de otros discípulos que a la postre o más adelante llegaron a ser apóstoles. Uno de ellos, el más renombrado, Timoteo. ¿Era o no Timoteo un apóstol? Sí, señor. Porque el apóstol Pablo lo envió a una ciudad para ponerla en orden. Amen. Y eso es lo que hace el apóstol. Pone en orden, establece, coloca las cosas en su lugar. Claro está, con la palabra del Señor. Entonces, el diablo en su astucia esperó pacientemente, porque si hay alguien que sabe esperar, es el diablo. Y también Dios sabe esperar. El que no sabe esperar es el ser humano. Nosotros nos desesperamos, perdemos la postura, la compostura. Pero Dios sabe esperar y el diablo también. Y él esperó hasta el año 325 para brotar. Pero aquí brotó. Aquí salió las dos primeras hojas. Pero ¿dónde se sembró? ¿Cuál fue el origen? ¿Cuál fue el génesis? Claro, empezó en el cielo. Sí, continuó en el huerto del Edén. Y a lo largo de los años ha continuado. Pero hablando de la iglesia del Nuevo Testamento, ¿dónde empezó? En Éfeso. Allí se sembró la semilla. Y esta semilla brotó el año 325, con el nacimiento de la iglesia católica. Pero antes del año 325, por el año 310, 12, casi al final de la segunda edad, todo estaba acomodándose para este nacimiento. Todo estaba dándose, el escenario estaba dándose para que esto se produzca. El año 380, 390, ya la iglesia católica fue declarada religión de Estado. El poder político y el poder religioso se juntaron. Hemos aprendido que la Trinidad, otra de las trinidades del diablo, porque a él le gusta la Trinidad, Amen. Es el poder eclesiástico. ¿Cómo ha dominado el mundo? A través de la religión. Y el otro poder es el poder político. Por eso es que la iglesia católica se casó con los estados, fornicó con todos los reyes de la tierra. Amen. Fidel Castro, comunista, dictador, jamás nos hubiéramos imaginado
que le iba a besar los pies al Papa. Pero así sucedió. Hugo Chávez y todos estos que se creen iluminados cayeron a los pies del que es, que no es, sucesión de papas. Así es. Entonces, ¿dónde empezó esto? Empezó la decadencia en Éfeso. Cuando los nicolaitas empezaron de a poco a debilitar a la iglesia, conquistando al laico. ¿Cómo se conquista a un laico? ¿Cómo se conquista a un laico? No es difícil, mucho menos en el día que estamos viviendo. ¿Saben cómo se conquista o a través de qué medios? Facebook, Messenger, WhatsApp y cualquiera red social. ¿Cómo se conquista? Llamadas telefónicas. Sigo bajando. ¿Cómo se conquista? Sembrando discrepancia de la misma manera que hizo la serpiente con Eva. Antes de él mezclarse con ella, él tuvo que sembrar discrepancia. Ella tenía su pastor que era Adán. Ella era miembro de la primera iglesia de la cual hay registro en la historia. Y este predicador, quien conocía el 99.99% de la palabra, se la ganó. ¿Cómo? Usándola sin hueso, usando la lengua, escondiéndose detrás de la palabra. Ningún predicador tiene el derecho de enamorar a creyentes que tienen su pastor. Amén. Amén, hermanos. Entonces este grupo se levantó con disimulo, casi a escondidas, sin hacerse notar, y empezaron a debilitar la iglesia usando la sin hueso. ¿Cuál es la sin hueso, hermanos Cavarrossi? La lengua, los chismes. ¿Sabías esto? ¿A que no sabías? Con que Dios ha dicho. Así empezó. Este grupo entró a la iglesia lentamente, pulgada a pulgada, casi sin ser notados, forrados, vestidos de inocencia. Así empezó en la primera edad, pero ahora en esta edad de la cual estamos hablando, Esmirna, ya perdieron el descaro. Ya no andan así, ya no andan así a escondida. Ya no, hay que hacernos notar. Ya muestran sus colores. ¿Por qué? Porque tienen fuerza. Se han empoderado. Se han apostado en puestos jerárquicos en la iglesia. Su voz tiene peso. Son obispos, son arzobispos, son cardenales. Apuestan ahora por ser el primado de la iglesia. Ya tienen poder. Tienen un grupo bien constituido. Un grupo bien organizado. Tienen fuerza. Tienen economía. Tienen convocatoria. Y esta fuerza la empiezan a usar en contra de la iglesia verdadera. Ya no es una guerra fría, ahora es una guerra hostil. Se va a convertir en persecución. En la primera edad lo seguía Nerón, lo seguía la Roma pagana. Pero ahora creyente sigue creyente. Creyente hostiga creyente. Mostrando con esto la genealogía. ¿Qué es lo que le dijo Jesús
a estos descendientes naturales de Abraham. Porque eran descendientes, no estaban mintiendo. Un padre tenemos que es Abraham. No discuto eso. Es verdad. Pero si Abraham es tu padre, ¿por qué quieres matarme? Ah, es porque el homicida es desde el principio. ¿Quién fue el primer homicida? ¿Quién fue el primer homicida? ¿Quién fue? No, la serpiente. Porque la serpiente mató la influencia de Adán. Y todo aquel que habla mal, todo aquel que habla a las espaldas, todo aquel que siembra discordia, todo aquel que siembra discrepancia, es un asesino. Así lo dice el mensaje, que Dios encadene nuestra boca. Que Dios nos haga sacerdotes y no jueces. ¿Quiénes somos para juzgar? Entonces el primer asesino fue la serpiente. Mató el nombre de Adán. Sembró descrédito. No te ama. No se preocupa. Más enamorado está con el ministerio que Dios le ha dado. Dios le ha dicho, multiplíquense y mire, te olvidó. Él empezó a instigar la mente de este laico llamado Eva. Ahora esta fuerza, porque ahora ya es fuerte, la empieza a usar en contra de la iglesia verdadera abiertamente. ¿Qué estamos haciendo en realidad al seguir este estudio tan precioso, tan maravilloso? Estamos presenciando el Génesis, el origen, el principio, el nacimiento, la concepción de esta ramera de Apocalipsis 17. Este estudio tiene un múltiple propósito. El primero, creo que es el de crecer a través de las lecciones que podamos aprender de lo que le pasó a la iglesia a lo largo de los tiempos. El segundo es poder ver dónde está el error, dónde está la falla, para no repetir lo mismo, no hacer lo mismo. Y el tercero, y sé que hay más, es de que somos testigos al mirar el principio, el nacimiento, la concepción de la grande ramera de Apocalipsis 17. Cuando el hermano Branham habla de Esmirna, él dice que esta ya fue organizada y llegó a ser anticristiana. Cuando entremos a Pérgamo, prácticamente vamos a presenciar el nacimiento de lo que ahora es la Iglesia Católica. Y nos daremos cuenta que esta naciente organización le dio la espalda a la verdad de Dios y tomó una mentira y la convirtió en una religión pagana con nombres y significados cristianos. Todos sabemos que es así. Roma pagana dominó al mundo entero a través de su religión, su paganismo, militarmente. Pero 2000 años atrás, todo empezó a cambiar, un cambio de dispensación, y Roma también empezó a cambiar, y ahora iba a dominar al mundo entero a través de la religión. Estos nicolaitas de Esmirna rehusaron las súplicas, el ruego de Policarpo. Cuando Policarpo se dio cuenta
de que no era como él creía, porque él apoyó la organización. Él creía que era una manera de ayudarle a Dios, de hacerle más fácil el trabajo a Dios. Pero siendo anciano ya, se dio cuenta que esto iba a fracasar. Y viajó 2,000 kilómetros este ancianito para reconvenirles, para exhortarles, rogarles de manera suplicante que por favor abandonen este propósito. Ellos hicieron oídos sordos, no escucharon a este siervo de Dios. Ya no podían hacerlo, porque ya tenían una jerarquía sólida, una organización bien fundada, y habían abandonado por completo la palabra de Dios. Disculpen, hermanos. Gracias. Todavía hay tiempo. Me da mucho gusto que así sea. ¿Qué es esto? La sinagoga de Satanás. Dice, una sinagoga llena de blasfemias. Una sinagoga en la cual estaba la semilla de la doctrina del nicolaísmo, que luego se convertiría en poder religioso y satánico. O sea que este demonio llamado nicolaísmo no es nuevo. No es algo que recién brotó en Éfeso, brotó en el cielo. Cuando Luzbel, el brazo derecho, conquistó a los laicos, a la tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Y cómo los conquistó? Con la sin hueso. Tremendo predicador. ¡Qué potente predicador! Este espíritu no ha tomado vacaciones. Está trabajando. Está haciendo sobretiempo. He estado aquí todo el tiempo. Para entender esto, el hermano Bannan nos pone como ejemplo a la iglesia del Antiguo Testamento. Cuando esta iglesia se fundó. ¿Cuándo se fundó la iglesia del Antiguo Testamento? Cuando Moisés lo sacó de Egipto. Allí nació. Allí nació. Justificación. Los llevó por santificación y la meta era la tierra prometida. Allí nació. Llena de manifestaciones, llena de poder, llena de milagro. Tenían a la columna de fuego en la noche, tenían a la nube en el día, tenían un profeta, tenían hambre, caía maná del cielo, querían comer carne, las perdices, tenían sed, la peña daba agua, no sufrían de insalubridad. ¿Saben ustedes los desperdicios que generan 2 millones de personas? Eran una pequeña metrópoli para esos tiempos, eran una metrópoli. ¿Cómo hizo Moisés para lidiar con 2 millones de personas? Moisés estaba desgastándose, estresado, tenía ansiedad, tenía taquicardia, presión alta, y Jetro, su suegro, le dijo, mira, si sigues así te vas a morir. ¿Por qué no reúnes varones de confianza y les das un poco de tu espíritu para que te ayuden? Y él hizo así. ¿Cuántos eran? 70. Igual que Jesús, reunió también a 70. Así es. Dice, hasta que esta iglesia un día empezó a mirar al otro lado. ¿Cuántos han visto esa serie animada El Rey León? Al principio de ese anime o de esa serie animada, de esa película,
se ve que Simba es llevado por su papá Mufasa a una colina muy hermosa y le dice Mufasa, todo esto es nuestro reino. Y Simba le dice, o sea que podemos hacer todo lo que queremos. Y él responde, ser rey no significa que podemos hacer todo lo que queremos. Y esa parte oscura, a esa parte no podemos entrar. Pero tú dices que eres rey. Sí, pero ahí no podemos entrar. ¿Qué es lo que pasó con esta iglesia? Esta iglesia vulneró la protección, esos linderos que los separaban del oscuro, del mundo, del placer, del libertinaje. Y dice que la iglesia del Antiguo Testamento empezó a mirar y miró que los otros tenían reyes. Y un día se amotinaron. Lo cercaron a Samuel. Samuel era perfecto en sus caminos. Había sido llamado por Dios aún desde su barriga. Desde los 5 años servía a Dios en el templo. Y le dijeron, Samuel, ya no queremos tu ayuda en este sentido. Queremos tener un líder, un paladín. Queremos tener un Dios de carne. Necesitamos un Dios que podamos tocar. Queremos un rey, un jerarca. Queremos alguien que nos gobierne. Y Samuel se devastó. Cayó al suelo, le suplicó, no hagan eso. Porque con eso, ellos estaban dándole la espalda a Dios, porque Dios era el rey. Dios era el proveedor. Dios era el amigo, Dios era el capitán, el general de 5 estrellas. Y ellos le dieron la espalda a Dios por querer parecerse al mundo. Y fue lo mismo que empezó a experimentar Éfeso y ahora Esmirna. Una de las cosas más impresionantes para mí es mirar cuando el pueblo de Dios entró en cautividad. Entraron con sus sacerdotes, con su adoración, entraron con los preceptos de la palabra, pero cuando fueron liberados de la cautividad, ya salieron con jerarquía. Correcto. Salieron organizados. Así empezó en Pentecostés la iglesia. Tenían frutos. Los dones estaban operando. Profecías, lenguas, interpretaciones, sabiduría, conocimiento, sanidad. Era el pan de cada día para ellos, era natural. Así sucedió con Israel cuando salieron de Egipto. Cuando salieron de Egipto estaba bajo la guianza del Espíritu de Dios. Dios se manifestaba a través de prodigios y milagros. Dios era su guía, era su rey, era su padre. Dios los cuidaba, los alimentaba, peleaba por ellos, resolvía sus dificultades. Se ocupaba enteramente de ellos. Ellos eran la única nación en la cual Él verdaderamente era Dios. Pero llegó el día cuando empezaron a mirar alrededor. Cuando empezaron a mirar a los vecinos, a las naciones, y dentro de ellos quisieron ser igual. Ya querían tener reyes. Eso los atrajo, les llamó la atención. Entonces decidieron que debían humanizar su gobierno. Querían un rey. Ahora, el diablo se adelantó al plan, porque el plan de Dios es humanizar su reino. Y lo iba a humanizar a través de Jesucristo, un rey de carne. El pueblo de Dios quería ser diferente. Hermanos, esto ya estoy terminando y esto me conmovió. Ellos eran diferentes. Ellos, hermanos, eran diferentes. O sea, eran raros. Pájaros raros para el mundo. Pero ya no querían serlo. Ahora querían ser diferentes. Amen.
Y ser diferentes significaba dos puntos. Voy a hacer una pregunta y espero que Joseph me conteste. Hermano Joseph, ellos eran diferentes, ¿no? Sí. ¿Qué los hacía diferentes? Tener profetas, creer en un profeta. Muy bien. Del 1 al 20, 15. No te jalo, pero 15. Bueno, ¿saben qué los hacía diferente? Dios. Esta era la diferencia. Israel tenía Dios. Las otras naciones no. Tenían ídolos paganos. Entonces, si Israel, de un momento a otro, después de mirar al mundo, quiso ser diferente, ¿qué significaba esto? Significaba decirle no a Dios. Significaba renunciar a Dios, renunciar a su tutela, a su dirección, a su protección, a su amor, a su sustento, renunciar a todo. Por eso es que Samuel empezó a llorar, lloraba, gritaba. ¿Por qué llora, Samuel? Le dijo Dios. Me han rechazado. ¿Qué? ¿Quién te ha rechazado? Nadie te ha rechazado. Al que le han dado la espalda es a mí. A mí me han rechazado. Entonces la organización da la espalda a Dios. Ellos olvidaron que lo que los hacía diferentes era Dios. Cuando ellos quisieron ser diferentes, lo que en realidad estaban haciendo era hacer a un lado a Dios. Hazte a un lado. No me molestes, no me estorbes. Hazte a un lado. Para esto ellos tenían que rechazar a Dios. Para ser diferentes tenían que rechazar a Dios. Sacaron a Dios de en medio de ellos. Más claramente voy a decirlo, lo rechazaron. Ellos dejaron la dirección de Dios a través del Espíritu Santo. Lo hicieron a un lado. Y cuando hicieron a Dios a un lado, ¿en qué se convirtieron? Hermano José, cuando uno deja a Dios a un lado, ¿en qué se convierte? En una denominación. Denominación. Nuevamente te pongo 15. Se convierte en un mundano. Cuando ellos dejaron a Dios de lado, se convirtieron en una iglesia mundana. ¿Cómo entró el mundo a la iglesia? Ahora hacemos cosas que hace 100 años no se nos hubiera permitido. ¿Cómo entró? ¿Quién lo dejó entrar? ¿Quién lo aflojó? ¿Quién descuidó? Cinco minutos. Amén. Ahora era una iglesia mundana. Lo que nos hace diferentes no es nuestra forma de vestir. Miren lo que estoy hablando, hermanos. No es nuestra forma de hablar. No es la iglesia donde congregamos. Lo que nos hace diferentes es el Espíritu Santo. Eso es lo que todos nosotros debemos de estar ansiando, buscando, pidiendo. Sin el Espíritu Santo somos réprobos. Busqué el significado de la palabra réprobo. El diccionario dice que réprobo es condenado al infierno. Réprobo, el diccionario lo define apartado de la iglesia. Hereje. Hermanos, sin el Espíritu Santo, dice el hermano Bannan, somos réprobos, condenados al infierno. Apartados de la iglesia, no la iglesia de cuatro paredes. La iglesia, la única iglesia, la que nació el día de Pentecostés. Amen.
En la primera iglesia, la gente comenzó a pensar y a razonar cómo podría ayudarle a Dios. Los hechos de los nicolaitas empezaron a manifestarse. Luego se formó un grupo y de a poco se desviaron de la palabra. En Esmirna este grupo ya tiene poder. O sea, ya es una organización, un clero bien establecido. Solo bastó con cambiarle algo, añadirle o quitarle. Eso fue solo un poquito de levadura y al rato toda la masa se enleudó. Cuando ellos, Esmirna, formaron aquel grupo, este grupo llegó a ser el centro de Satanás. Empezaron sin darse cuenta, hermanos, aquí voy terminando, a tener odio. Una raíz de amargura. Esta raíz de amargura se convirtió en peleas con los verdaderos creyentes. Y la pelea que ellos libraban era porque insistían que ellos eran el grupo verdadero, la iglesia verdadera, y que fuera de ellos todo es oscuridad. Algo para resaltar, hermanos, es que la organización crea odio en el creyente. Qué tremendo, hermanos. Amargura, molestia. Y esa molestia se transforma en odio, y el odio en persecución, y la persecución en muerte. Y se empieza primero matando la influencia. Hay una película, no estamos aquí para promocionar, pero se llama El Gladiador. Y le dicen al gladiador, el emperador no puede matarte sin primero matar tu nombre. ¡Qué interesante! Él no puede matarte sin primero matar tu nombre. Y los nicolaitas matan el nombre. No te juntes con fulano de tal. Fulano de tal está mal. No recibas a fulano de tal. Fulano de tal esto, fulano de tal aquello, fulano esto, fulano aquello, y eso nos hace nicolaitas. Amén, hermanos. Cuando esto sucede, la iglesia queda impotente. ¿Por qué queda impotente? Porque se descuidó, se olvidó de sus motivos y objetivos. Ahora ya busca otra cosa. Y Esmirna se llenó de amargura. Esta amargura tuvo raíz en una molestia. La raíz de amargura, si no se resuelve, si no se arregla, empezará contaminando a la persona, contaminará su entorno y por último contaminará a muchos. Voy a leer ahora sí del hermano Branham. Y ya ustedes van a saber de dónde es que saco este resumen. No vayan a pensar, Scavarossi es inteligente. Creo que lo único inteligente que Dios me dio es escoger a mi esposa. Que Dios nuestro Padre Celestial nos ayude. Estamos muy contentos con el Señor. Si Dios así lo permite, mañana vamos a continuar con esto y espero que sigamos aprendiendo. Aprendiendo. Amén. Voy a empezar a leer tres extractos y termino. Dice en el extracto o párrafo número 7 de la Edad de Esmirna. Note usted cómo es que la organización crea odio, destruye el compañerismo y da lugar a la amargura. Eso es lo que quiere decir mirra. De eso estaba lleno Esmirna, de amargura. Una raíz de amargura contamina a muchos. Así que estaba entrando más y más contaminación. Cada edad sentirá su cicatriz. La iglesia de Esmirna se había dejado llevar por la corriente. Se había ido con la corriente. Lejos del original. Había llegado a ser híbrido. Se había cruzado. Así como Eva, usted bien sabe que un híbrido es el resultado de la mezcla de dos especies.
lo que nace de esa mezcla ya no es puro como el original, es mestizo. Así pues, cuando Eva permitió que la bestia mezclara su simiente con la de ella, entonces concibió una criatura llamada Caín, que no era puramente humana, él era de aquel maligno. Note usted cuán diferente era de Abel, note cuán diferente era de Seth. Él odiaba a Dios y no obedecía la palabra, perseguía y mataba a los justos. Él se consideraba más alto que la palabra de Dios. La iglesia también se ha apartado de lo que era originalmente. Ella es una híbrida, es decir, la iglesia nominal es una híbrida. La gente dice, yo soy bautista. No fue así en el principio. Yo soy metodista. No fue así en el principio. No fue así en el principio. En vez de la palabra de Dios directamente, en vez de los hombres en la iglesia llenos del Espíritu Santo, guiados por revelación dada por el Espíritu Santo, ahora hay credos, estatutos y suposiciones educadas de hombres educados. La enseñanza ha tomado el lugar de la revelación. El razonamiento ha reemplazado la fe y programas han reemplazado la alabanza espontánea en el Espíritu Santo. No fue así en el principio. La especie entera ha cambiado, ha llegado a ser una iglesia híbrida. Oremos. Señor bendito, gracias por tu bendita palabra, por tu amor, por tu misericordia, por ayudarme a mirar. Yo sé, Señor, que no es mucho lo que estoy viendo, pero me ayuda, Padre, ten piedad de mí, ayúdanos, extiende tu gracia, tu misericordia, por favor, Señor, te lo ruego, te lo suplico, no nos sueltes de tu mano poderosa, jamás permitas que nos apoyemos en nuestra propia prudencia, nuestro propio entendimiento, permite que tú, Señor, seas siempre, Padre Celestial, nuestra fuente, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, así yo te lo pido, bendice a mis hermanos y mis hermanas que con amor acompañan esta transmisión, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, así yo te lo pido, amén. Dios les bendiga. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Hay momentos
palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, oh mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento, querido Salvador. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Gloria a Dios. Te agradezco una vez más, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Inclinen sus rostros, por favor, vamos a orar. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por tu misericordia. Gracias por tus nuevas oportunidades. Gracias por los buenos tiempos y por los malos tiempos. Gracias por las pruebas, Señor. Gracias porque en todo tiempo tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que todo, Señor. Estamos aquí por tu divina misericordia, ensalzando tu santo nombre, agradeciendo, Señor, por el maná fresco de tu palabra y pidiéndote y rogándote que coloques en nosotros una actitud positiva para seguir caminando y tomarte por tu palabra, que creer que Jesucristo, que tú eres el mismo de ayer y hoy por los siglos. Ayuda a los hogares que están teniendo una necesidad, a mis hermanos que están padeciendo, tienen algún familiar o algún vecino que está luchando con esta enfermedad. Por favor, Señor, ayúdanos a hacer puentes para esas personas que aún no conocen tu nombre, Señor. Y rogamos por las familias que están luchando con esta enfermedad. Aumentanos la fe cada día más, Señor, a través de tu palabra. Porque tú nos dijiste que por tus llagas somos curados, Señor. Danos una actitud positiva para seguir caminando, Señor. Y también agradecerte por el alimento natural que nos provees, por el trabajo, por la bendición. Sí, tú dijiste, Señor, no he visto justo desamparado, ni justo que mendigue pan. Bendice las ofrendas en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Te agradecemos. Amén. Amén. Soy de Él. Aleluya, soy de Él. Nota sol. Día de fiesta, día de gozo en la casa de mi Dios. Goza, oh alma, canta alegre, cántale a tu Salvador. Únete a los redimidos por la gracia del Señor. Y lo haremos para siempre al Salvador. Oh, soy de Él, oh, soy de Él. Oh, es mi gozo el decir que soy de Él. Oh, soy de Él. Oh, soy de Él. Oh, es mi gozo el decir que soy de Él. Oh, soy de Él. Oh, soy de Él. Gracias, Jesucristo. Es mi gozo el decir que soy de Él. Oh, soy de Él. Oh, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Oh, día de fiesta, día de gozo en la casa de mi Dios. Goza, oh alma, canta alegre, cántale a tu Salvador. Únete a los redimidos por la gracia de su amor. Y lo haremos para siempre al Salvador. Amén, soy de Él. Aleluya, soy de Él.
es mi gozo el decir que soy de Él. Oh, soy de Él, aleluya, soy de Él. Oh, es mi gozo el decir que soy de Él. Esperamos su venida, el llamado de su voz, uniendo los corazones por el fuego de su amor, y seremos transportados para siempre a su mansión, y lo haremos para siempre al Salvador. ¡Aleluya! ¡Oh, soy de Él! ¡Oh, soy de Él! ¡Oh, es mi gozo el decir que soy de Él! ¡Oh, soy de Él! ¡Oh, soy de Él! ¡Oh, es mi gozo el decir que soy de Él! Y el mundo no es mi hogar, yo de pasada voy, tesoros mil dejé por servir a Jesús. Los ángeles a mí me esperan al llegar, y yo no siento que sea este mundo mi hogar. ¡Aleluya! Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar, y yo no siento que sea este mundo mi hogar. Yo tengo, aleluya, yo tengo a mis hermanos en el celeste hogar. Me extienden ya la mano, me esperan al llegar. Mi parte debo hacer si quiero allá gozar, y yo no siento que sea este mundo mi hogar. ¡Aleluya! Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar, yo no siento que sea este mundo mi hogar. ¡Aleluya! Alabemos al Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. A través de oración de agradecimiento, te agradecemos por escogernos en medio de este den de Satanás. Tú escoges a un grupito pequeño, tu novia, Señor, para prepararse para tu venida, Señor. Gracias, Señor. Estamos siendo testigos cómo las plagas están cayendo, este den de Satanás. Pero tú prometiste tener una novia, y aquí se ha reunido tu novia que está escuchando el mensaje para la edad que nos ha tocado vivir. Gracias por visitarnos, Señor, en esta mañana a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra. Gracias por usar a nuestro pastor para hacer un eco de la enseñanza sobrenatural de las edades de la iglesia. Señor, gracias por ayudarnos a reconocer nuestro día y nuestro mensaje. Ahí está el poder en tu palabra, en reconocer qué día nos tocó vivir. Gracias, Señor Jesucristo, y ayúdanos a alabarte todo el día, a estar consagrados, que no tan solo sea un momento de oración, sino todo el día tu pueblo esté enamorado de tu santa presencia. Saldremos de este lugar, pero no de tu presencia. Ayúdanos y estate con nosotros siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, las recomendaciones son: distancia social, lávese las manos con frecuencia, siempre use su tapaboca, y cuando va a toser, por favor, colóquese el brazo, pero sobre todo tenga fe en Jesucristo. Hoy tenemos servicio a las 7 de la noche. Les amamos en el precioso nombre de Jesucristo. Shalom. Thank you.